Hola, bienvenidas y bienvenidos nuevamente a Nación TIC, donde la conectividad y la tecnología se encuentran para seguir cambiando vidas. Colombia 4.0, la era de la inteligencia artificial, es el evento de contenidos digitales más importantes de Colombia. Para este año, su edición, además de ser gratuita, contará con asistencia presencial o virtual y se enfocará en los ecosistemas digitales y las tecnologías de la cuarta revolución. Así fue su lanzamiento. Las noticias, las buenas noticias de Colombia 4.0 nos las va a compartir el señor ministro TIC de Colombia, Mauricio Lizcano. Ministro, bienvenido a Colombia 4.0. 3, 2, 1, 0. Tres días con 250 expertos en donde vamos a tener la oportunidad de interactuar a través de nuestros ecosistemas de innovación y donde vamos a poner a Colombia a hablar sobre un tema que hemos liderado, que es la inteligencia artificial. Vamos a tener personas tan importantes como el cofundador de Shazam, vamos a tener varios animadores de 3D que han participado en películas muy importantes, vamos a traer incluso el líder de innovación de Salesforce, donde vamos a hablar de tecnología, donde vamos a hablar de animación, donde vamos a hablar de inteligencia artificial, pero más importante, donde vamos a tener la oportunidad de interactuar. Esperamos 50.000 personas en Corferias, donde de verdad este país se vuelva el centro de la discusión de inteligencia artificial de América Latina y donde los colombianos, más que a través de una formación, más que a través de un discurso, podamos tener esos tres días de interacción. A partir de este momento vamos a entrar en la era de la inteligencia artificial. Todo está preparado para vivir una muestra de lo que será este gran encuentro. Prepárense y pónganse cómodos porque llegó Colombia 4.0. Espero que hayan muchísimas experiencias que puedan demostrar qué utilidad tiene la inteligencia artificial, qué podemos esperar de ellas, cómo se puede mejorar la productividad. Más que un evento, es una muy buena oportunidad para congregar a todos los interesados del sector, a los jóvenes también, para poder encontrar un espacio de diálogo y poder visualizar hacia dónde queremos ir y además para qué queremos utilizar las herramientas de la IA. Espero que hablemos mucho de inteligencia artificial porque ahorita es un tema que se está moviendo un montón, poder un poco desmentir esos mitos que existen sobre la inteligencia artificial eliminando los trabajos en tecnología y poder más bien expandir como sobre todas las capacidades que tiene la tecnología para ayudarnos en nuestro trabajo cotidiano. Colombia 4.0 es el fiel reflejo de la necesidad de que todo el mundo aprenda sobre inteligencia artificial, sobre datos y además sobre animación y tecnología en general. Los invito en serio a que participen porque va a estar increíble. Muy contento de traerle nuevamente a Colombia 4.0. Es gratuito, cualquier colombiano que quiera asistir lo puede hacer y los invitamos desde ya a todos los colombianos que nos acompañen el 29 al 1 de diciembre con este gran evento Colombia 4.0. El objetivo de Colombia 4.0 es mostrar las oportunidades que ofrecen la inteligencia artificial, la robótica o la analítica de datos a todos los sectores, a través de espacios de negocio físicos o virtuales, networking y ruedas de negocio. Regresa Colombia 4.0, la era de la inteligencia artificial. Asiste al encuentro de ecosistemas digitales más destacado de Colombia que potencia el conocimiento de la industria digital. Tres días de conocimiento, 26 horas de entrenamiento intensivo con más de 250 expertos y 100% gratuito. Tú solo eliges cómo quieres disfrutar de esta experiencia, presencial o virtual. Este año te actualizaremos en temáticas como inteligencia artificial, ecosistemas tech y tecnologías de la cuarta revolución industrial, emprendimiento digital, animación, videojuegos, tecnologías disruptivas y medios digitales. Vive esta experiencia, regístrate gratis en www.col40.co. 29, 30 de noviembre y 1 de diciembre, Bogotá, Corferias.
Para garantizar el acceso a Internet como un derecho fundamental de todos los colombianos, el Ministerio TIC viajó hasta La Guajira, donde hizo importantes anuncios y se reunió con las comunidades de conectividad buscando mejorar el acceso de los territorios que enfrentan condiciones geográficas similares. Nosotros tenemos varias estrategias y varios anuncios que vamos a hacer hoy. El primero, que usted sabe, presidente, que estamos estudiando traer el cable de Internexa a través de fibra óptica por el norte de La Guajira. Pero aquí hay un doble anuncio, presidente, porque nosotros tenemos un programa especial de conectividad para municipios PEDET, en donde la ART va a poner 40 mil millones, nosotros vamos a poner 40 mil millones y vamos a comunicar 74 municipios PEDET en todo el país, y ahí está San Juan. ¿Eso es con fibra óptica o no? Eso es con fibra óptica una parte y una parte con satélite, presidente. Venimos hoy a, tal vez lo digo sin ninguna vanidad y falsa modestia, hacer tal vez uno de los anuncios más importantes del gobierno en este año y del ministerio en este año. Y hoy, como poco ocurre en la política y como poco ocurre en los gobiernos, digo hacia atrás en general, este gobierno, el gobierno del presidente Gustavo Petro, como los guajiros, tiene palabra. Este proyecto, que es el proyecto de Internexa, es un proyecto que va a tener algo que no tienen sino las grandes capitales. No lo tienen ni siquiera los barrios populares de las ciudades capitales. Y es Internet a través de fibra óptica. La tecnología que se va a traer no es la última tecnología en Colombia, no. Es la última tecnología en el mundo, la que va a llegar aquí con Internet de alta velocidad. Proyecto que ya está contratado. Proyecto que lo va a hacer, lo digo con respeto y con honor, hoy el presidente inclusive lo tuiteó, no una empresa chichipata, contratista, que cobra el 10 o el 20% ahí para que el que contrate se eche la plata al bolsillo, no. Una empresa que se llama nada más y nada menos que ISA, que es la empresa más grande de América Latina en redes, que es propiedad de Ecopetrol y que tiene una subsidiaria que se llama Internet. Esa es la empresa que va a ejecutar este contrato para garantizarle a los habitantes de La Guajira no solamente total transparencia, sino que se termine el proyecto y lo puedan disfrutar. Hemos cumplido la palabra del señor presidente. Iniciamos este proyecto de conectividad de 9 municipios del CIR de La Guajira y esperamos que este sea una ventana de oportunidades para que sea el inicio de una transformación social y económica de esta región. Un abrazo y muchas gracias. En el mundo, la telemedicina es la principal solución TIC para atender la salud en áreas de difícil acceso. En Antioquia, la plataforma de asistencia médica Hola Doctor trabaja para brindar estas soluciones médicas a distancia a través de su aplicación móvil. Esta es la primera parte de su historia. Hola Doctor es un conjunto de profesionales de las áreas médicas, en medicina general, pediatras, psicólogos, nutricionistas, que trabajamos todos los días por generar salud y bienestar aprovechando los beneficios de la comunicación y de las tecnologías. Con la llegada de la pandemia se rompió el paradigma de que la tecnología era una limitante para facilitar los servicios de salud. La pandemia nos mostró a las personas que la tecnología era un aliado en ese proceso de intervención entre dos o más personas. Buenas tardes, Jennifer Gómez Arboleda, por favor.
¿Cómo estás, Jennifer? Hablas con la doctora Alejandra Uribe. Jennifer, te acaba de enviar al correíto el link para que te conectes a la videollamada, por favor. Nosotros actualmente pues utilizamos herramientas básicas de comunicación que lo que hacen es facilitar la comunicación entre el paciente y el profesional, sea a través de una aplicación móvil, de una aplicación web, de una llamada telefónica. Estamos incursionando en temas de analítica, ciencia de datos, y estamos en este momento trabajando en un proyecto de implementación de herramientas de inteligencia artificial que indudablemente pues van a transformar el área de la salud, así como todos los sectores. En cuanto al médico, nosotros tenemos una ventaja y es que es a través de videollamada, que es algo muy importante porque podemos dirigir un examen físico, le podemos decir al paciente, levántame el hombro, muéstrame el ojo que te estaba molestando, ¿cierto? Entonces pienso que tiene muchas ventajas. Adicional a esto, creo que hay menos faltas a las consultas médicas por parte del paciente. Nos permitió crecer en un montón, no solo de consultas, sino de especialidades. Veníamos trabajando un poco más con pediatría, pero ahí nos dimos cuenta que no solo funcionaba para pediatría, que podíamos tener consultas de cualquier tipo y de cualquier especialidad. Entendimos que podíamos atender personas localizadas en cualquier lugar, que podíamos eliminar esos desplazamientos que a veces son costosos, que generan contaminación, pero que además podíamos tener un seguimiento más personalizado y oportuno. No hay fronteras, uno puede atender pacientes desde cualquier sitio, desde que tengan una buena conectividad o acceso a internet. En La Guajira, la inclusión digital continúa esta semana para un grupo de estudiantes que terminó su formación en el programa Inicia con TIC, que busca capacitar a todos los colombianos a través de cursos virtuales que les permitirán mejorar su perfil laboral y acceder a mejores oportunidades de empleo. La única forma de uno conectarse con el mundo, de poder estudiar una carrera o cursos en Harvard o en cualquier universidad de cualquier parte del mundo, es a través del internet. Entonces el internet sirve para la educación. Por eso hoy desde La Guajira estamos lanzando este proyecto que se llama Inicia con TIC. Que usted dejó aquí implantada en la Universidad de La Guajira. El crecimiento personal y profesional en La Guajira salva vidas. Y herramientas como estas que estamos adentrando a nuestros jóvenes en la tecnología, seguramente en unos años tendremos unos jóvenes emprendedores, unos jóvenes profesionales que tendrían cómo dinamizar la economía local de nuestro departamento a través de las TIC. Siento que es algo muy fundamental que los jóvenes tengan la oportunidad de estudiar, ya que tienen nuevas experiencias, amistades, y el hecho de estar estudiando te cambia la perspectiva de tú cómo percibes las cosas, de qué veías bueno, qué veías malo, y es un nuevo mundo experimentar la educación, te cambia totalmente la perspectiva y hasta tu vida. Para mí ha sido muy grande, de mucha alegría venir acá para poder como que relacionar esa escuela para que esos niños puedan conocer todo lo que se conoce a través de la TIC. Los invito cordialmente a que se inscriban a los cursos que proporciona MinTIC para el desarrollo de todas tus capacidades como profesional. El único vehículo social que hay para ascender en la vida es la educación. No hay otro. Y de verdad, de corazón, en nombre del gobierno, en nombre mío como ministro, quiero que les demos un aplauso a esas 400 personas que hoy se gradúan en el programa Inicia con ti del Ministerio de las Comunicaciones y del Gobierno del Cambio. ¡Que vivan nuestros estudiantes! Un aplauso para todos. Las TIC han democratizado el acceso a la salud. Desde cualquier lugar y dispositivo, los protagonistas de nuestra historia brindan atención en diferentes especialidades, además de una asistencia virtual las 24 horas y seguimiento a todos sus pacientes. No hay fronteras, uno puede atender pacientes desde cualquier sitio, desde que tengan
una buena conectividad o acceso a internet. Entonces es una herramienta que permite poder facilitar, mejorar la oportunidad, mejorar el acceso a la atención sanitaria. Es una verdadera revolución lo que está ocurriendo con la telemedicina. La telemedicina es posible porque es que yo trabajo con lo que tú mismo me propones, ¿cierto? Hay modelos más de la dialéctica, hay modelos más desde lo comportamental y de hecho la telemedicina nos permite a nosotros una cercanía casi que inmediata a lo que el otro necesita. Estamos en videollamadas, estamos en llamadas, vas a estar en un espacio un poco hasta más tranquilo. Hola Manuela, ¿cómo estás? Mi nombre es Mauricio Marulanda, voy a ser quien te va a acompañar el día de hoy y dependiendo de lo que hablemos y conversemos, miraremos si continuamos en este espacio si requerimos algo diferente, ¿listo? La telemedicina te permite eso, te permite llegar de una forma más rápida y oportuna a tener una atención de calidad, una atención segura, porque está mediada por estas tecnologías de la información y de la comunicación que no solo salvaguardan tu información, sino que además permiten que puedas acceder a otros actores dentro de la cadena del sistema de salud con una información que no se desvirtúa en el proceso porque no pasa de profesional a profesional, sino que queda guardada dentro de un repositorio al que diferentes personas pueden acceder. De hecho, nos ha permitido como movernos mucho más por el tema de la inmediatez. Doc, me siento triste. Ok, ya te llamo. Dame 5 minuticos. Estoy en una consultica, ¿tienes espacio a tal hora? Ven, me dio un ataque de ansiedad, ok, listo. Ya te respondo por correo, dame 2 minuticos, yo te acompaño por medio del teléfono. Yo considero que la telemedicina es uno de los legados más importantes que deja la pandemia, no solamente para nuestra ciudad, para nuestro país, sino para el mundo, porque es un modelo que complementa con muy buenos resultados la atención sanitaria. Creo que también nos falta entender que un buen servicio no está condicionado por una presencia física. Un buen servicio está sujeto a la disponibilidad que tenemos ambas personas para entendernos, para compartir la información. Estos modelos permiten democratizar el acceso real a la salud, mejoran mucho la oportunidad porque permiten que cientos de personas, millones de personas que viven en lugares apartados, en lugares lejanos, en áreas rurales y que no tienen un acceso real a medicina de calidad o medicina especializada, la puedan tener solamente a un clic. La capacidad de cálculo de los computadores se debe al procesador, un circuito compuesto por miles de millones de transistores, pequeñas piezas electrónicas que regulan el flujo de la corriente. Si la dejan pasar, se genera el valor de 1. Si no pasa, equivale a 0. A estas unidades de información se les llama bits. Para aumentar la capacidad de los procesadores se fabrican transistores cada vez más pequeños. Sin embargo, cuando se acerquen al tamaño de un átomo, no podrán regular la corriente debido a las leyes de la física cuántica. Ante esta situación, en los años 80, Paul Benioff y Richard Feynman pensaron en un computador que funcionara aprovechando la mecánica cuántica. Y en 1994, Peter Shor creó un algoritmo que puede romper el cifrado del sistema de ciberseguridad que protege toda la información de Internet, lo que motivó a gobiernos, corporaciones y bancos a impulsar la creación y desarrollo del hardware necesario para contener dicha amenaza. Esto se debe a que los computadores cuánticos pueden hacer miles de millones de cálculos al tiempo, logrando en cuestión de días o semanas tareas que al supercomputador más poderoso del mundo le tomarían millones de años. Los computadores cuánticos funcionan con qubits, que a diferencia de los bits, son moléculas, átomos o electrones de un material superconductor que deben estar a temperaturas que promedien los menos 270 grados centígrados para lograr el estado cuántico, en el cual pueden ser un 1, un 0 o cualquier valor intermedio, permitiéndoles hacer todos los cálculos posibles a la vez. Entre más qubits tenga un computador cuántico, más precisos y complejos serán sus resultados. Las posibilidades de la computación cuántica aún están por descubrirse, pero ya está demostrado su potencial que en campos como la salud está orientado a curar enfermedades como el cáncer. Conscientes del panorama que se avecina, algunos fabricantes permiten que cualquier persona del mundo programen sus computadores cuánticos en la nube, mediante el uso de aplicaciones y simuladores de código abierto en línea. Ahora veamos cómo cada semana el ministro Mauricio Lizcano continúa cambiando la vida de los colombianos con conectividad y tecnología.
hablemos, ministro, de la parte de formación. Desde los más pequeños, incluso desde los colegios, ¿cómo está ese plan en términos de oportunidades para quienes nos están viendo, en términos de formación para la tecnología? Tenemos más oferta que demanda hoy, por lo menos en términos de cursos. Tenemos 450 mil cupos abiertos hoy en cursos cortos y de corto plazo en términos de todo el tema que tiene que ver con habilidades digitales. La estrategia del otro año va a ser, este año fue muy enfocada, porque yo cuando llegué al ministerio pues ya estaba mucho andando entre este tema de la distrital, y estaba muy enfocada a cursos cortos o medianos. El cambio hacia el otro año es que ya no es que si la montaña no va a Mahoma, pues Mahoma va a la montaña. Entonces el otro año toda la estrategia es más focalizada en ir a los colegios. Los otros dos temas son el que firmamos con el British Council el viernes pasado, que es para empezar el otro año, que es Coding for Kids, que es enseñar código a los niños. 2.900 colegios, 819 mil niños en Colombia les vamos a llegar con formación de código para niños, y más o menos 78 mil profesores que vamos a formar con el British Council, el gobierno británico. Es un proyecto a 3 años, el gobierno británico pone 7 mil millones al año, nosotros ponemos otro tanto, el total del proyecto son 50 mil millones, y eso pues digamos que cumple eso que venía en el plan de desarrollo, y es que los niños se puedan educar en código. Los invitamos a participar a través de todos nuestros canales digitales. Estamos a solo un clic de distancia. Nos encuentran en Facebook, Instagram, Twitter, Threads, LinkedIn, YouTube y TikTok. No he tenido. No. Creo que no sería capaz de cuidarlo, se me olvidaría. No sé, no sería tan responsable. Sí, tener una mascota virtual involucra también dedicarle tiempo, y es por si casi no le dedico tiempo a aplicaciones o redes sociales estando pues ahorita. Entonces siento que no sería lo mismo. No. Sí, muchas de hecho. Siempre he usado el Tamagotchi, digamos que siempre ha sido una herramienta fácil, de fácil acceso, pero no he tenido la oportunidad de explorar nuevas plataformas de virtuales. Saber que estás aburrido, sacas tu celular y simplemente abres la aplicación y tienes interacción con ellos, es de verdad que muy chévere. Sí. ¿No? Tuve una plataforma en donde era una mascota que cuidábamos entre dos personas. Entonces, entre los dos le dábamos comida y le comprábamos cosas y le customizábamos como el espacio. La primera vez que conviví con un animal en mi casa fue a los 16, pero no. O sea, igual aparte de esa mascota, nunca más he tenido otra mascota. Las mascotas virtuales y digitales se remontan a finales de los años 90. Eran dispositivos electrónicos que requerían cuidados para mantener a la mascota feliz y saludable. Luego apareció la posibilidad de crearlas y cuidarlas en juegos de simulación. Con la masificación de Internet y los avances tecnológicos, se han diversificado y su popularidad ha ido en aumento en los últimos años, con millones de ventas registradas tanto en los dispositivos como en las plataformas digitales. Actualmente podemos crear o adquirir mascotas virtuales como extensiones del navegador web, como criptomascotas mediante aplicaciones móviles que pueden conectarse a distintos dispositivos en redes sociales, juegos en línea, realidad aumentada o en los metaversos, convirtiéndose en una forma popular de expresión, socialización y diversión en el mundo digital. Más allá de las palabras, el gobierno del cambio habla con acciones y resultados, avanzando en su misión de conectar y transformar digitalmente a Colombia, generando oportunidades y progreso para todos los colombianos a través de las TIC. El Ministerio TIC sigue consolidando alianzas estratégicas que le permiten llevar educación digital a todos los rincones del país. Con la firma del convenio Colombia Programa, el MINTIC y el British Council formarán a docentes y estudiantes de preescolar, educación básica y media en temas como programación y pensamiento computacional. Esta alianza iniciará en el 2024 y se seleccionarán 420 instituciones de todo el país, priorizando las áreas rurales. Los docentes seleccionados
Formados se formarán en la estrategia Aprender Haciendo, en donde serán ellos los encargados de enseñar las habilidades a sus estudiantes. Si deseas conocer más detalles y hacer parte de esta gran iniciativa, debes estar muy pendiente de las redes sociales y nuestro micrositio. Pronto te estaremos informando sobre el proceso de inscripción. Gracias a la participación ciudadana y con el objetivo de hacer más claro y transparente el proceso de subasta 5G, el MINTIC realizó algunos ajustes a la resolución 3947 de 2023, las cuales no impactan las condiciones competitivas ya definidas. Con estos ajustes se facilita la comprensión del proceso para todos los actores sociales que quieran hacer parte de la subasta que se llevará a cabo el 20 de diciembre. Este documento podrá ser consultado por todos los colombianos a través de la página web www.mintic.gov.co. La inteligencia artificial, la telemedicina, la educación digital o encuentros de la talla de Colombia 4.0 son actores que enriquecen los ecosistemas digitales que están en expansión. De esta manera llegamos al final de este programa, pero recuerden que pueden escribirnos todos sus comentarios en las redes sociales con la etiqueta numeral Nación TIC. Además, los invitamos a ver todos los jueves la retransmisión de nuestros episodios vía streaming por Facebook y YouTube. Soy Luisa Fernanda López y nos vemos a la próxima.